Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Ahí tiene usted nuestros titulares, la información más importante, más destacada y más impactante de las últimas horas. Se la presentamos en 60 minutos. Vamos a presentarle a continuación el trabajo que realiza el ejército de nuestro país, sobre todo en la actualidad, tomando en cuenta que se ha anunciado de nuevo una caravana de inmigrantes hondureños. Operaciones que son de vigilancia de fronteras y de la zona de adyacencia con Belice, tanto en los espacios terrestres, en los ríos, en los mares, y obviamente la Fuerza Aérea Guatemalteca, que efectúa constantemente sobrevuelos de reconocimiento y de vigilancia sobre lo que son las zonas limítrofes del país. Mantenemos una presencia con aproximadamente 11.000 elementos del ejército, que son los que están de las unidades que tienen jurisdicción sobre áreas fronterizas, y que esto nos permite, a través de distintos destacamentos y patrullajes que se efectúan por tierra, aire y mar, de manera interinstitucional o de manera únicamente con elementos del ejército, mantener una vigilancia constante de todo lo que son las fronteras. El ejército tendrá presencia por tierra, mar y aire. Mantienen operaciones combinadas con las fuerzas fronterizas de países vecinos para evitar el paso irregular de migrantes. La comunicación y trabajo interinstitucional es constante con la Dirección General de Migración, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otros. Hay 15 pasos fronterizos oficiales en todo el país, pero hay una cantidad indefinida de pasos no controlados. Y hay que tomar en cuenta que un paso no controlado puede ser cualquier estrecho sobre esa línea fronteriza que no cuente con vigilancia en un momento dado, ¿verdad? No es posible hablar de vigilancia constante y permanente en las fronteras. Estados Unidos, que es Estados Unidos, con todos los recursos que tiene, no es capaz de vigilar sus fronteras constantemente y de evitar el flujo. Sin embargo, pues sí se hacen todos los esfuerzos para evitar que los pasos fronterizos oficiales y los no controlados se conviertan en un paso también abierto para actividades ilícitas. Vamos a recordar ahora una de las noticias más impactantes del año pasado. Recordará usted, producto del impacto de dos tormentas en nuestro país, lamentablemente miles de personas se vieron afectadas. Pero nos vamos a referir específicamente a lo que ocurrió en Campur, una comunidad que literalmente quedó bajo el agua. ¿Cuál es la situación de este sitio en este momento? Ahora se lo contamos. Fue una de las aldeas más afectadas de Alta Verapaz por las depresiones tropicales Eta e Iota. Ahora, el panorama en Campur, en San Pedro Carchá, ha cambiado a dos meses de la devastación. El nivel del agua ha descendido en un 70% y algunas familias damnificadas han optado por retornar a sus viviendas. Llovió de tal manera que las inundaciones fueron severas y provocaron el colapso de drenajes y el incremento del caudal de varios ríos. Los pobladores han encontrado sus casas llenas de piedras, ramas de árboles y sus pertenencias de valor dañadas casi en su totalidad. Permanecieron por varias semanas en albergues y ahora que regresan a la cruda realidad, la necesidad de recuperar todo lo perdido los obliga a reforzar la lucha para continuar adelante. Campur, la aldea que sintió el impacto de las fuertes lluvias provocadas por Eta e Iota, la aldea donde hubo destrucción, donde sus pobladores se vieron obligados a evacuar y donde ahora el ambiente es totalmente diferente. Pasaron varias semanas para que el nivel del agua descendiera en esa aldea. La Conred determinó que el estancamiento del agua en los tragantes y el desbordamiento de los ríos provocó que las inundaciones continuaran pese a que las lluvias habían cesado. Bien, mucha atención, estamos de regreso y lo hacemos con las cifras de la pandemia.
familia. Las autoridades de Huehuetenango también están en alerta ante el repunte de casos de contagios de personas con el nuevo coronavirus. Las autoridades del área de salud de Huehuetenango dieron a conocer su preocupación en una conferencia de prensa, ya que según ellos los casos de COVID-19 aumentaron en los primeros días del año 2021, por lo que hacen un llamado a las autoridades que integran el Centro de Operaciones de Emergencia para que se reúnan y así se pueda tomar acciones necesarias que frenen un inminente contagio masivo. Pues nosotros estamos preocupados porque en la última semana hemos encontrado un aumento de casos positivos para COVID-19. Tenemos un centro Centinela que nos reporta una positividad de 36%. Eso significa que un paciente de cada tres pues está saliendo positivo. Nuestro centro Centinela ha aumentado el número de pacientes y el laboratorio de referencia que nos está reportando un 25% de las pruebas confirmatorias que habían salido negativas pero fueron sintomáticos. ¿Dónde lo van a transmitir? Ay, entonces. Hay más de 4.000 casos.